Hace mucho tiempo una niña fue con su madre a coger bayas para su padre mientras él trabajaba. Ten prudencia y acuesta a tu hija. Vamos a jugar en normal, ¿eh? Querido Crowell. Hola, ¿qué tal lo lleva? Hace mucho tiempo una niña fue con su madre a coger bayas para su padre mientras él trabajaba. Pero el bosque la recibió con un silencio oscuro y frío, y los arbustos vacíos. Decidida a buscar bayas, la niña se soltó de la mano y se desvaneció entre los árboles. La pequeña no pudo escuchar los gritos de su madre mientras se adentraba corriendo hacia las profundidades del bosque. Al sentir que alguien la miraba, recordó los cuentos que le contaba su madre, y su garganta empezó a secarse. Era el señor murciélago. Le dio la bienvenida y se mordió su ala. «Ten, niña, sacia tu sed», le dijo. La niña bebió de su oscura sangre y sonrió satisfecha. Al pasar por un cementerio, nubes de tormenta aparecieron y el aire se tornó gélido. La pequeña empezó a temblar de frío. Entonces, el tejedor oscuro se dejó ver y con un chasquido le hizo un hermoso vestido de lanada. «Ten, niña, abrígate», le dijo. La niña se lo puso y sonrió feliz. Atravesó aguas profundas con la esperanza de que un barco la llevara de vuelta a casa. Pero la atenazó el hambre y su corazón se tornó pesado. Entonces el rey pez se presentó y le ofreció una de sus escamas. «Ten, niña, que aproveche». La niña comió y sonrió feliz de nuevo. Más adelante, se adentró en el oscuro corazón del bosque. Un corcel de hierro llegó, portando un bello engranaje dorado. La criatura permaneció en silencio mientras la niña cogió lo que pensó era otro regalo. El caballo se enfureció y llamó a las otras criaturas. La niña se atemorizó cuando un fuerte viento sopló tras las bestias. Entonces surgió una bruja, sombría, pero elegante. Regalos te dimos y más cogiste, le espetó. Así que más nos debes. Al momento, la niña quedó atrapada en un espejo. Vale. Se durmió. No había un cuento más tétrico. Solo tiene 6 meses. La de la tienda dijo que era tradicional. Un cuento local. Además, a Rose no le importa. Porque no lo entiende. Por suerte. Nos mudamos aquí para alejarla de todo eso, ¿recuerdas? Lo recuerdo perfectamente. No seas paranoico. No importa, lo siento. Pero no soy paranoico, solo prudente. Pues, ten prudencia y acuesta a tu hija. Haré la cena. Tranquila, Rose. Tu madre no quiere recordar nada. Y no la culpo. ¿Has dicho algo? Nada. Voy a acostarla. Vale, ya vuelvo. Sí. Bueno, a mí el 7 se me ha gustado. Lo he jugado hasta la mitad. Lo vamos a jugar también en directo, pero vamos a hacer este primer contacto con este Resident Evil 8. El ruido Crowell. Desde luego, el motor gráfico está muy chulo. Está optimizado, no sorprende, porque bueno, es una PlayStation 4. Tampoco
nos vamos a volver locos. Han dicho que dejamos a nuestra hija en la cuna, pero nosotros vamos a dar cosas. Y vamos a ir a investigar. No hay nada que investigar por aquí, creo. No hay cosas guays. Nuestro gusto musical ha mejorado con los años. ¿Querrás decir el mío? Me cae fatal. Cuando seas mayor, beberemos juntos, ¿vale? Uy, 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 uy. ¡Ah! Hombre, porque lo que están buscando el género de terror, es que el género de terror está muy perdido, está muy perdido. Entonces están buscando, quiero decir, Resident Evil antes era una especie de bandera de los juegos de terror, pero ya no lo es, ya no lo es. ¿Qué dice la pelirroja? La pelirroja, ¿verdad? Tiene cierto aire a la pelirroja. Juego de troños. Juego de troños. Venga, vamos a darle un pasito a la chiquilla. Vámonos. Vámonos a la calle con la niña. ¡Eh! No hagas ruido. Quería ver si estaba cerrado. Oh, no hagas ruido. Venga, vamos a dejar... Tú, cállate ya. Vale, ya está. Se lo he dicho a tu mamá. Venga. Ese libro es demasiado. Claro, claro. Soy una niña modificada genéticamente. A un monstruito, no la llamen humano, llámale monstruito. Pues bueno, pero podían haber cambiado la orientación de la franquicia. Y me horroriza tener que llamar a los juegos franquicia porque parece que es un puesto de hamburguesa. A la saga. Vamos a llamarlo mejor, la franquicia me parece una mierda. Debo limpiar esto antes de que Rose aprenda a caminar. Me ha visto Rose, estoy haciendo un paseíto súper guay. ¿Por qué sigue esto aquí? Debería tirarlo algún día. ¿Qué? ¿Eso? No sé lo que es. ¿Saca un guiño? Al 7, yo el 7 no he jugado entero, ¿eh? Lo dejé a la mitad. A ver, toca. A tu madre y a mí nos encanta esta canción. Venga, vamos a darle por culo a la niña. Porque nos odie. Qué rarita la niña. Vámonos. Vámonos. Ya estamos, cielo. Ya estamos aquí. Hay más cosas por aquí. Pero que no se nos puede caer la niña al suelo. La pelota, vamos a una pata. Está muy chulo el motor, la verdad que está bien. Tampoco yo no veo mal en el gráfico, está bastante bien. Lo iba a jugar en PC, pero bueno, digo, ¿para qué? Porque ya gastar recursos. A ver, si nuestro amante. 6 de febrero de 2021, me he vuelto a pelear con Mía. Le mencioné sin querer lo que pasó hace 3 años y perdí los nervios. Hemos conseguido empezar una nueva vida en Europa. Y por fin podemos citar a Rose como a... Criar. A Rose como es debido. Aún así, todavía me siento como si estuviera atrapado en el infierno de Luisiana. Esto tiene que ver con el 7. Este hombre es protagonista del 7. Supongo yo que sí, ¿no? Bueno, pues eso que... Sé que a Mía no le gusta hablar de ello, pero... ¿Podemos realmente olvidarnos de todo lo que ha pasado y pretender que nunca ocurrió? ¿No deberíamos enfrentarnos a lo que pasó para poder vivir nuestras vidas con Rose sin que esa sombra se cierne sobre nuestras cabezas constantemente? ¿Es lo menos que podemos hacer por ella? Sé que Mía piensa igual. No habría perdido los nervios en el hospital de esa manera si no le importase. Bueno, pues ya está. Están medio cabreados. Se quieren y se llaman. El Resident Evil Outbreak 2. Era aquel que era una especie de juego como en línea. Era una especie de intento de juego en línea, ¿no? Multijugador, ¿no? El Outbreak aquel. Nombre. Rosemary Winter. Fecha de nacimiento. El 2 del 8 de 2020. ¿Cómo? Otras notas, otras notas son papadas que no sé. Yo ese lo he probado. Me acuerdo que lo probé en casa de un amigo. Y a mí no me llamó mucho la atención.
Venga, eso es el mejor momento. La niña allí, que más no la deja explorar la casa. Venga, vamos a dejarla en la cuna, que ya está bien. Mejor no hacer esperar a tu madre. Da miedo cuando se enfada. Sí que cojona un poco. Muy bien, cielo. Tranquila. Estaré abajo. Papá no dejará que los monstruos del cuento te atrapen. Le podías poner otra almohada ahí que se va a dar contra la barrota esa. Pero como a un monstruito, pues ya está. Que le den. A ver, aquí que en el armario. Oh, no hay nada. No hay nada guay. Vámonos. Y en esta casa tiene que haber drogas. Tiene que haber drogas. A ver, yo en los Resident Evil yo he jugado con el 2, por supuesto, no con el 1. De hecho, yo creo que me hice con una PlayStation por el 2. Una niña preciosa. Jugué el 3, no, o sea, me lo pasé también. El 4 lo jugué hace cosas de un par de años en la Wii. Me encantó el 4. No sé las críticas que tuvo la gente. Acá ha cambiado, ya no hay guapo. A mí me gustó bastante. Y creo que conserva bastantes cosas de... ¿Está bien? Durmiendo como un bebé. Qué bien huele. ¿Qué es? Oh, esas manos. Es chorba de legumbre. Una receta local. Sí, vaya, todo es autóctono, ¿eh? Vino local también. Pero si vas a seguir enfadado toda la noche, será mejor que no bebas. Cosisa, pero es que da la sensación que le cae mal. Tienes que preocuparte. Es que encontrarte en Luisiana. El embarazo. Chris nos trae aquí. Ah, vale. Entrenamiento militar, todo muy rápido. Ah, vale, ¿no? Vale. Bueno, ya me acuerdo, al menos ya me estamos juntos. Tú, yo, sí, sí. Rose. Ahora, todo va a ir. ¿En serio? ¿Crees que puedo olvidarme de lo que pasó en Luisiana? Fue hace tanto tiempo. Es que no entiendo por qué estás tan... ¿Qué? ¿Otra? ¡Mía! ¡Al suelo! Sí, sí, sí. ¡Mía! Pues empieza fuerte, ¿no? Tanto rollo la rescatamos y resulta ¡oh, Dios! Que... ¡Chris! ¿Qué has hecho? Lo siento, Ethan. ¡No! ¡Ponse la mosca! ¿Por qué? Sus motivos tendrá. Escuchémoslo. Sí, sí, solo aparezca del 7. ¡Venga, muévete! Despejado. ¿Rose? ¿A dónde vas con mi hija? Sujeto bajo custodia, señor. Lleváoslo. ¡He dicho que no la toques! Ethan, no. Y esto es una cena... navideña. Normal, corriente. Encargaos de él. Bueno, entonces, si me paso el 7, resulta que Mía se la cargan aquí. Qué cosas. Doctora. Hola, señor Winters. Tengo los resultados de su hija y me gustaría hablar de ellos. ¿Qué tal les viene el jueves a las 4? De acuerdo. Perfecto. La pediatra. ¿Qué quiere vernos? Vamos. Ten fe, ¿vale? Ya lo hemos hablado. Lo sé. Es lo único de lo que hablamos. Bueno, repito, Rose no es lo que me preocupa. Una entonces, mano, ¿qué no, pasa? Mira, que te todo saldrá bien. Confía en mí. ¿Qué te preocupa? ¡Nosotros, Ethan! ¡Tú y yo! ¿Ethan? ¡No eres capaz! Mía, ¿de qué estás hablando? ¿Hay algo que debas saber? Vamos, háblame.
Joder. Tengo que cogerlo. Coño, que están llamando. Hombre, una mano no es lo mismo que te revienten, ¿eh? Pero bueno, ya la chiquilla. La chiquilla monstruo, que era un monstruo. Chiquilla monstruo, que era un monstruo. Era un bebé monstruo. Bueno, yo no he jugado al 7. Y lo de la mano yo no lo recuerdo, pero. Supongo yo que la habrá crecido, ¿no? ¿Qué ha pasado? Dios. Todos los bebés tienen una pinta rara, digan lo que digan los padres. Los pobrecillos han pasado por un agujero muy pequeñito y están muy, muy mal. ¿Qué era ahora? ¿Cuál es la situación? ¿Va todo bien? ¿De qué habla? ¿Dónde está Chris Redfield? ¿Y Rose? ¿Con quién hablo? Este canal es privado. ¡Joder! ¿Qué coño ha pasado? Vale. Me da una pinta muy realista el juego, ¿eh? Está chulo, está chulo. Por lo menos tiene... Es muy inmersivo. A ver qué podemos hacer. No podemos hacer todavía nada. Podemos agacharnos y saltar. No podemos. Me está entrando frío a mí, tanto rechina lo de antes. Empieza muy fuerte de todas maneras. No tan fuerte como en Visage. En Visage o Visage. Que eso a mí, me la verdad que me dio traumatizo. A ver qué pasa aquí. Me voy a agachar, ¿no? Usa el R3 para hacer agachado. Ya me levanto. R3 para agacharse. A ver, ¿dónde estoy? ¿Por dónde voy? ¿Por aquí? ¿Arriba o qué? No, por aquí no. Por donde le eche, por aquí, ¿no? Estoy corriendo, ¿no? ¿Y me puedo tirar al agua? No puedo, no. ¿Se puede? Sí. No, no se puede. Gandalf ha dicho que no. Maldito Gandalf. Estás por todos los juegos. Viendo barreras invisibles mágicas. Se ve chulo, se ve chulo. Buenas tardes. Venía por lo mío. A ver. Vale, no hay nada. Bueno, por lo que me he enterado, se acaban de cargar a su mujer, que es especial. Si tú me has dicho que le cortaron una mano y ahí tenía las dos, está claro que le ha crecido. Y que tiene el gen virus. ¿Eh? El gen virus ese que hace que les crezca brazos y tal.
Y yo creo que este también creo que va a tener algo. Porque ya recuerdo yo en el 7 cuando lo jugué que le pasaba algo y se echaba un liquidillo y se curaba el tío este, vamos, mágicamente. Aquí abajo, dentro de esta casa asombrosamente acojonante del pueblo de Alcaudete de... ¿Dónde dicen que viven? Dicen que viven en Europa, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es esto? Una especie de Jesucristo extraño. Ah, y qué blasfemos son. Vámonos. Oye, oye, parece que tengo que jugar al 7. Y se asusta de la rata. Después de lo que vivió en el 7, se asusta de la rata. Y le han... Y ha dicho, ¿no? Que después del 7 le han dado entrenamiento militar. Se asusta. Y después de los... De los bestias del 7, se asusta de la ratita chi pequeñita esa. La ratón de campo. Que son como incongruencias, ¿no? Después de la experiencia del 7, de repente va esta que es un personaje medio asustadizo. Pero está bien, coño. Es lo que yo explico. Si me están indicando ahora que puedo pasar por huecos muy pequeños. Luego no me pueden cerrar el paso con huecos pequeños. Te has arrastrado y entrado. ¿Qué ha pasado? No. Ahora hay una cosa por dentro de la moto. Claro. Saltar. ¿Puedo correr? Sí, puedo correr. Se supone que está grabando, ¿no? A ver, lo voy a dar un momento aquí. Ah, tengo un mapa. Un mapa de lo que he visto. A ver, lo puedo dejar. Aldea. Subterráneo. Y tengo algo más aquí. Ah, ¿esto qué es? Para protegerme. Bien. ¿Dónde coño estoy? ¿Me tiro por aquí o qué? Vamos a traerlo. Los pueblos tienen un síndrome de Diógenes grave, ¿eh? Acumulando cosas por aquí. ¡Oh, caballo! Hola, caballo. No te han puesto muchos detalles, ¿verdad, caballo? Vale, vale. Vamos a entrar aquí, aquí. Buenos días. Soy el inspector de chorradas. Dame chorradas, las cojo todas y me las llevo. Tío, esto es que iré muy lento, ¿eh? Yo también era un poco rato. No hay nada, ¿no? No había nada por aquí. Bueno. Venga, bueno. Ah, aquí hay algo, no hay nada, ¿no?
Vale. Venga, vámonos. Corre, corre. Ethan. Hay pocos nombres, ¿no? Para poner a aventurero. Ethan, hey, ¿no es el mismo nombre de Misión Imposible? Podremos entrar aquí. No. ¿Qué pasa aquí, coño? Un torrenito. ¿Qué hace esto aquí? Aquí parece que tengo que... Seguramente lo que indica es que se ha explorado o no. Aquí no hay nada. Vamos a buscar porque esta está de color azul. ¿Ah, sí? ¿Cómo estás diciendo que me he dejado algo en la casa esta? Vamos para allá. Pues espérate, vamos a ir a la casa esa. A ver si me he dejado. Vamos para allá, corre. Pero a mí me da la sensación, por lo poquito que he visto de este juego, que es más de acción más que de explorar. Que lo de explorar es como un poquito más. Bueno, ¿qué dices tú que me he dejado algo por aquí sin mirar? Yo he mirado todo, ¿no? A ver. Cuchillo. Jeringuilla, lo típico. Por aquí hay algo que no es. Yo por aquí no. No he dejado nada por mirar. No, por aquí ni nada. Vamos para allá. Corre, corre, corre. No, a ver si hay. Ah, vale, espérate. Hay una zona que parece que me la ha pasado. Espérate. Hay una habitación, vale, aquí a la izquierda. ¿No? ¿No? Sí, aquí a la izquierda, aquí a la izquierda. No, 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 aquí no me he metido yo. No, no hay nadie. Hay cosas que están muy, son muy realistas. Otras cosas que son un poco, digamos, menos, con menos nivel gráfico. Vale, que hay aquí. Una cerradura fácil de forzar. Vale, pues no puedo forzarla. Ah, hay un libro aquí. Pues sí, tenías razón. Las rojas son las que contienen cosas, las azules las que no contienen nada. Nada, nothing. ¿Eh? Vale, pues habrá que obtener algo, quizás alguna herramienta, ¿no? Vete, vamos por aquí, que salimos por otra parte del mapeado. Por aquí atrás. El azul se supone que no hay nada, así que vamos a mirar por aquí. Vamos a echar aquí un meo. Buenos días, vengo. ¿Eh? ¿Pero dónde se hace pipí aquí? ¿Esto cómo funciona? Está lleno de cosas que se mira encima, ¿cómo es? Que yo no soy de pueblo. De pueblo. Aquí hay algo. Vale, ¿por dónde íbamos? Ah, pues hay algo ahí. Se supone que aquí hay algo. Ah. Pues yo no he visto nada. Así. Pues aquí no hay nada, ¿no? A ver. No sé. ¿Ves?
Ahora, me pone un indicativo, pero creo que lo rojo es que nosotros hemos estado ahí. No entiendo, no entiendo los colores. O sea, el código rojo y el código azul, no sé para qué sirve. Ahora mismo. Lo de indicarte que hay cosas. ¿Qué me indica ahora? ¿Me indica algo ahora? Que hay un candado. Y ahí me indica el pozo. A ver el pozo. No, mira. Esto tiene que ser intuitivo. Ah, vale, aquí hay algo, hay que colocar. Vale, por eso me lo coloca. A lo mejor nos da lo que sea. No te preocupes. Si lo suyo es descubrir las cosas. Ahora, me das información que parece importante y me la deberían indicar en algún momento. Pero bueno, a ver, yo por aquí hemos pasado, pero quiero registrar esto. Del todo, por si hay mosca. Que lo mismo, lo del rojo y el azul, no... Aquí hay un... esto. Hay un símbolo aquí... en la pared. No sé yo si significa algo. Dale, por aquí no hay nada. Vámonos. Qué ruidos. Vámonos por aquí. A ver qué hay. Espérate, ¿me he equivocado? No me he equivocado. Ahí hay un candado. Vamos por aquí. Vale, por aquí no podemos hacer nada. Pues muy buena época para venir a este pueblo. Porque por aquí no se puede entrar a la derecha, ¿no? Oye, parece que la capturadora no me pilla bien el juego. No tengo bien puesto el OBS. Creo que me está grabando a 30 frames. El juego... Vale, pero necesito algo para poder abrir el cajón. Y algo más para el tema del pozo. Está funcionando. Están gastando combustible que está a precio de oro. Estos son unos locos. ¿Qué es esto? Ah, que son cabezas de cabra. Pues muy bien. Serán las fiestas patronales. Bueno. Pone cementerio, taller, foro de ceremonia. Taller a la derecha, que es de donde venimos nosotros. Cementerio está por ahí. Y el ramadán. El ramadán, exacto. Exacto. El ramadán. Hombre, mire, hemos encontrado una utilidad a la alfombra. A ver. Vale, no podemos entrar a ningún sitio. Sí, el OBS está emitiendo a 30 frames. Está cerrado. Vale. No sé si tengo que interactuar para que aparezcan los candados. Sí, yo creo que sí, que hay que interactuar. A ver, aparecen los candados, el candado. Sí, hay que intentar mirarlo todo para que aparezca luego en el mapa. Pues muy bien. A ver, no puedo hacer nada ahora mismo. Tengo un maletín. Maletín. Tía, todo esto es todo. Tenemos todo este espacio. Pero tenemos todo este espacio para guardar. O a lo mejor los objetos ocupan más de un sitio. Ahora lo miraremos. Sí, es verdad, pasado de él. Ah, ya dice. Cerrado debido a la desaparición del inquilino. Bueno. Joder, todo el pueblo desapareció. ¿Hay algo por aquí? No. Bueno, pues nada, ya hemos quilmado esto. Manos de ya. Vengo a por lo mío.
Podría romperla si la golpeo con algo. Ah, una bucler. Ah, no. Coger. Dame un cuchillo. Un cuchillo de esos de cortar queso. Yo no sé yo si con eso. A ver, ¿cuánto ocupa esto? Oye, pues tenemos mucho espacio desde el principio, ¿no? A ver, puedo cargar. A ver, puedo romper alguna hoja. Vamos a ver. ¿Eso qué? ¿Qué hemos cogido? Esto me ocupa espacio. Ah, vale, que estos objetos dice también. ¿Esto qué es? Crear objetos. ¿Esto qué? Munición de pistola. ¿Tengo munición de pistola? Cero, claro, tengo cero. ¿Por qué pone 15? ¿Tengo una pistola? No tengo pistola. Vale, voy a volver atrás. Bueno, vamos a tener. ¡Mierda! Oh, no puedo volver atrás. Bueno, supongo yo que en algún momento podremos volver a por el candado, aquel. Que decía que era fácil de forzar. Bueno, venga, vamos a investigar qué hay. A ver, ahora está bloqueado. Pone que está bloqueado. Yo creo que no. No, no pone que está bloqueado. O sí. No, no pone que está bloqueado. A ver, toques. Tiene que haber alguien por aquí. ¿Estás seguro, macho? Lo dices por los renacuajos que están en el cocido. Eso a ti te indica que hay alguien por aquí. Vale, ahora que yo me entere. Protegerme, o sea, que este juego hay que protegerse. Como ve. Me protejo y ataco. Eso que es Minute Maid en el campo. Humo de naranja. Refrigerado, toca. Ah, vale. ¡No, no! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¿Quién eres? Pero si nadie, ¿quién te envía? ¡Nadie! Hubo un accidente en la carretera. ¿Qué pasa? ¿No? ¡Oh, no! ¡Te vienen! ¿Quién? ¿Qué ha sido eso? ¿Tienes un arma? ¿Qué? ¡Dime que tienes un arma! No, ¿para qué? Es lo que tengo. ¡Toma! ¿Eh? ¡Toma! ¿Qué hay ahí fuera? ¿Me escucha? ¡Eh! ¡Oh, mierda! ¿Qué coño? Pero bien, en un momento ha sacado una pistola con un montón de cartuchos. ¿Un cadáver? No ha preguntado nada, no ha disparado la cara y ha fallado. Normal que esté ya muerto. Más malo, el peor tirador, el peor cazador de la historia. Este hombre estaría medio muerto de hambre. Porque no le daría a nadie. A este le disparó en la cara y no pasa nada. Así que somos invencibles. Buenos días. Soy el inspector. El inspector de Endesa. ¿Por qué no hay luz eléctrica aquí? Por Dios. Estoy robando la luz. Venga, bueno. ¿Qué coño está pasando aquí? No estás muerto, estás descansando. ¿Qué ha dicho que se ve al fondo? ¡Suéltame! ¡Mierda! ¿Qué coño era esa cosa? No. No.
sí. Toma. Te voy a recargar, ma. Uy. Un disparo un poco mariquiti, ¿eh? Ah, que no me da tiempo a recargar, coño. Toma. Ay. Cambia. Recarga tranquilo, venga. Uy, ¿eh? Toma. Disparito. Es muy gracioso. ¿Qué cojones? Qué gracioso, ¿no? Bueno, da igual, tenía que probarlo, ¿no? Tampoco me ha quitado mucho. Me darán algo para curarme si me acaba de morder en la mano. Me tienen que dar algo, ¿no? ¿Has visto que me hay que disparar más? Toma. Me protejo. Bueno, por ahora, bueno, no está mal el juego, pero tiene una pinta. Es un juego más de acción que de explorar. Que tampoco me disgusta, ¿eh? Tampoco una crítica, que yo no me voy a poner tonto con la mecánica de Resident Evil. Que la mecánica de Resident Evil yo creo que acabó... Yo creo que con el Code Verónica. Vale, a ver. Tiene que haber más cosas, ¿no? Se ha puesto azul. Vale, ya hemos cogido eso. A ver si encontramos algo más guay. O sea, la mecánica tal como se diseñó, pero que también tiene que cambiar. A lo mejor para la narrativa pues es necesario cambiar un poquito. Sin embargo, he probado el Tormenta Soul, que lo vamos a jugar también. Y me parece más Resident Evil que los Resident Evil. Sí. Toda la pinta de las calles por aquí. No lo veía. ¿Esto qué es? Para curar fluido químico. Examina los objetos que puedas crear. A ver. Bueno, esto me puede curar. Medicamento que cura toda la herida. ¿Eh? Hierba más fluido químico. Colocón seguro. Vale. Posesión. Ah, ¿tengo hierba? No tengo ninguna hierba. Vale, solamente, o sea, aquí no ni siquiera necesito receta ni nada parecido. Y directamente me dicen, yo creo que esto va orientado a la acción. Tiene cositas, pero bueno. Pero bueno, yerba, no. Yerba, el que sí, pero que no hay que encontrar recetas, creo. No sé, a lo mejor más adelante, ¿no? Entonces déjame que me equivoque y opine sin sentido ni... Ni argumento ningún, hombre. Eso es lo bonito. Equivocarse constantemente en todo. Y no aprender de los... A ver, toca. No tengo un golpe para deshacerme de los enemigos. Solamente tengo cubrirme. Pero creo que no tengo un golpe como tal. No hay un golpe de estos para deshacerte. De la gentuza que te quiere dar un beso con la boca y reventarte la mano. La mano o el piloro. Vale, esto está ya vacío. Vale, pues vámonos. Vamos a continuar. A ver, un segundo. Nos acaban de arrancar la mano izquierda, o sea, la mitad de la mano izquierda. Si eso pasara a la realidad, que sepáis, que no sobreviviríais, porque os quedaréis inconscientes, el monstruo hubiese devorado. A ver, vamos a echarnos un poco de esto, ¿no? Bueno, voy a crear esto. No, no hay nada. Me han dado un premio. ¿Lo he creado? Si no le he dado la X. No le he dado la X, me la ha creado automáticamente. Juro que yo no he tocado nada. No, me voy a tomar algo porque creo que estoy un poco... Vale, con una planta lo que hacemos es multiplicar el medicamento por dos. Eso está bien. Madre mía, pero tú sabes lo que puede doler eso. Corta cadena. Foto de familia. Vamos a usar foto de familia. No sirve. Venga, vamos a usar cadena. Bueno, el juego lo pone todo muy sencillo. Yo creo que está orientado a eso, a la acción. Ah, pues nada, nosotros hemos matado aquí en el centro. Bueno, ¿dónde estamos? Qué casa más bonita.
está muy lejos el cajón aquel. Y no podemos volver, ¿verdad? ¿Podré volver atrás? ¿Podré salir de...? No. No se puede, ¿no? Esto está tapiado. Está tapiado. Por aquí no se puede ver, ¿vale? Vale, venga, vamos a seguir para adelante. Gráficamente mola mucho, ¿eh? Tía, pues cuando juegue con la PlayStation 4... A ver, un segundito. Un momentito. Creo que esto no está bien puesto. No. A ver. No. Esto sí. Esto soy yo. Ah, pues sí. Está puesta pantalla completa. Sí, sí. Pensé que estaba... Pues algo hay que no va bien. Creo que el OBS va a 30. Y el juego en teoría va a 60, pero... Ya sabéis que la... No quiero... Porque lo estoy viendo mejor de lo que se ve. Parece que faltan como frames en el OBS. Cojones. El sonido está bien, ¿eh? Está chulo. Ambienta. Vamos por aquí. Super. Andante. Vale, por él. Podemos rodear la casa. Yo no quiero rodear la casa, quiero investigar dentro, pero antes. Vale. Con este botón, ¿qué hago? Nada. Con el R1 no se hace nada. Vamos a matarlo de nuevo. Menos de ella. Fungo, nada. Pues este para tener. He bloqueado esa puerta, había alguien ahí. Bueno, por lo visto sí. Yo no me da cuenta, ¿eh? Si había algo o alguien. Okay. Balas. ¿Cómo? ¿Por dónde? ¿Qué pasa aquí? Arriba ha pasado algo. Pero ya hay monstruos sueltos, ya se ha abierto la vieja o qué. Un segundito antes de subir arriba. Ya se ha abierto la vida. Ya. Esa es torpe, coño. Aquí arriba había algo antes, ¿no? Espérate. A ver, está bien. Sí. Pero bueno. ¿Qué me va a matar? ¿Va a ser cadáveres o qué? Cuidado conmigo, cógelo a favor. Vale, no sé si se pausa, espero que sí, que se pausa la acción cuando le saco el maletín. Antes lo tenía que haber probado, ahora lo pruebo. Aquí se ha caído este hombre aquí, se está echando una siesta. ¿Hay algo por aquí? No, esto ya está vacío. ¡Hostia! ¡Rodeado! ¡Joder! Thank you.
sueltan algo, ¿no? Pólvora. A ver. ¿Qué puedo hacer con la pólvora? Tengo uno de pólvora. Chatarra. Ah, para hacer bala. ¿Qué es que tengo que sacar? Ah, vale, tengo que quitar eso. Sí. ¿Acabó? Ah, seguro que sí, ¿no? Sí. Venga, vamos. Eso, con la mano reventa. Muy bien. Hola. Si hay algún superviviente, vengan a mí. A casa de Luisa, en las huertas. ¿Supervivientes? ¿En la huerta? A ver, la huerta, ¿dónde está? Casa Viejo Oeste. ¿Dónde están las casas de la huerta? A ver, salgo por aquí, me voy para... Aquí. Bueno, a lo mejor podemos ir ya a la zona del cajón. Supongo yo que la casa de la huerta... De la huerta, voy a investigar por aquí un poquito. Bueno, desde por aquí no hay mucho que investigar, ¿no? Ah, pues sí que hay bastante. Pues vamos a investigar. Que hay un rastro muy lindo de sangre. Espérate, espérate, espérate. Y para coger el cuchillo tengo que armar aquí la mundial. ¿En serio? Tengo que cada vez que coja el cuchillo, pues vaya mierda. Qué decepción más grande, voy a dejar de jugar ahora mismo. Hombre, el cuchillo tendría que estar equipado, ¿no? Y cambiar rápidamente de arma. Tengo que poner el menú cada vez que coja. Será con la de estampete, a ver si es con qué. Con esto no se puede, con esto no se puede. No, con esto no se puede. Hostia, no me tiene que haber curado, me cago en la leche. Con esto no es, con esto no es. Con esto no, con esto no. Con este tampoco. Pues el acceso rápido tiene que estar muy, muy bien escondido, Tiene que estar escondido de puta madre. A ver si a lo mejor haciendo un gesto en el pad este. No. Donde había dado antes que salió una cruceta. Ah. Vale, pues ha tardado en salir, ¿eh? Antes le he dado. Hay que dejarlo pulsado por un rato. Vale, arma. Bueno, vale. Sigo jugando. Vale, voy a seguir jugando. Lo que no me gusta es que no puedo poner la linterna cuando me da. Pues, ¿qué? ¿Cómo? Ahora tengo que estar por aquí, ¿no? Supongo que estará aquí dentro, ¿no? No está bien localizar el sonido, ¿eh? Joder. Eso digo yo. Hostia, si era la escopeta. Ya tengo la escopeta. Vale. No. Vale, ahora, ahora me enseñan a cambiar de arma. Tengo... ¿Cuánto tengo de munición? Tengo dos, nada más. Solamente dos. Sí, tiene toda la pinta, tiene toda la pinta. Toda la pinta de que vamos a reventar. ¡Faca! ¡Hostia, me llevo un cuchillo! ¡No paran de venir! ¡Hostia, me veo! Me la cojo. Exacto. Super chungo, ¿no?
¡Hostia! Bueno, llevo alguna más, vamos a tirarnos por aquí, vamos. Engranaje, esto es para hacer balas. Separa la acción. Hostia, y estoy un poco regulero, ¿eh? Un poco regulero de lo mío. Venga, vamos a hacer un poco de munición. Pólvora, chatarra. Tengo, ¿no? De las dos. No tengo de las dos. Yo creo que sí, tengo chatarra y tenía pólvora, ¿no? Ah, que necesito dos de... Por aquí me he dejado cosas, ¿eh? Caché. Vale, venga, vamos a crear munición para la pistolita. Lo que yo no sé... Lo saco de harina, vale. ¿Se pueden combinar aquí los objetos? No, pero no como en el de ganas. De Luisa. ¿Dónde están los campos de Luisa? Me tengo que ir para la izquierda seguramente, ¿no? Toda la pinta. ¿Por dónde? ¡Muerto! La leche. Pero tengo que ir a los campos de Luisa, pero no sé dónde, por dónde están. No ha dicho siquiera. ¿Has escuchado tú en dónde? ¿El norte, al sur, al este, al oeste? No sé en dónde. Palizón mandado. Quédate incómodo. Vamos para allá. Ay. Espérate, el mapa, ¿dónde estaba el mapa, coño? Ya ni me acuerdo dónde estaba el mapa, me han pegado tan fuerte. A ver, por el norte. La única salida que tenemos es por abajo. O sea, tengo que pasar de esta gente y irme corriendo. A ver, salimos por abajo. Para el norte, sí, es que no hay otro camino. Supongo yo que luego. Sí. Vale, voy a usar la escopeta. Ah, no, que todavía no tenemos la escopeta. Oye, ¿cómo se mueve esto? A ver, ¿qué hace? Agrupar. ¿Cómo se agrupar? No sé cómo se agrupa acá con este botón. Está cancelado. A ver. ¿Cómo que me va? ¿Y por qué me aparece eso? Y esto lo podemos girar con R2. Vale, vamos a girarlo. Vale, estamos bien. Acabó. Vale, tenemos que mover.
Tenemos que mover el armario. Hola. Si hay algún superviviente, vengan a mí. A casa de Luisa, en las huertas. ¿Supervivientes? En la huerta. Supongo yo que lo de la huerta... ¡No! Me he vuelto a equivocar el botón buscando el mapa. ¿Dónde coño está el mapa? Espérate. Mapa... Contra, que no me acostumbro yo al botón, al pad este de la Play 4. No me acostumbro, ¿eh? Joder, macho, he gastado la cura. La iba a necesitar. Espérate, ¿se puede reiniciar esto? Vamos a reiniciarlo. Porque es tontería, ¿no? De hecho, tenemos una cura que nos la vamos a necesitar seguro. Mapa, nota. Ah, vale. Para reagrupar aquí. No. Porque aquí no hay nada, ¿no? A ver si hay por aquí saco o algo, ¿no? No hay nada, ¿no? Vámonos. Hola. Si hay algún superviviente, vengan a mí. A casa de Luisa, en las huertas. ¿Supervivientes? Vale, vamos a investigar antes de irnos corriendo. A ver si hay cosas por aquí escondidas, munición o algo. Esto se abre. Está cerrado por dentro, vale, ahí no podemos llegar. Y aquí atrás no nos hemos dejado nada, ¿no? Venga, vamos. Vamos a empezar intentando meternos dentro de la historieta y... Vale, pues... Vale, aquí hay un caminillo que hemos abierto. No sé para qué, pero bueno. Vale, eso es munición. Mira, munición. No sé lo que era eso. Vamos a dejarte aquí, tampoco hace falta ahora mismo. Antes de subirnos, ¿eh? Que sería la mundial. La casa de Luisa. ¿Puedo meterme en el agua? Pues sí, puedo ir por aquí. Hay una verja. Que no hemos llegado. A ver si es por aquí. No, y este camino. A lo mejor por aquí. No, está... Ya. Vale, acabo de gastar... ¡Oye, nos cogí la escopeta! Va a ser por aquí. ¡Mierda! No se puede. Sí, lo es, no quería gastarlo hasta que me salieran más, pero... No tengo. Venga, tengo que entrar a la casa aquella para coger la escopeta. O sea, por lo visto, no sé si hay mecánica de sigilo, pero... Parece que cuando uno se cabrea avisa a los demás. Vamos a ver si puedo coger la escopeta, Amigo, coge la escopeta. Vale. Vale, coge eso también. Que coja eso. Vale, a ver. Vale, nos tiramos por aquí. Paso de... No paran de venir. Esto, capaz de cocinar.
Vale. Vale. Venga, vamos a hacer cositas. Pero tengo que vencer al monstruo ese gigantesco ya. Pero es que no. No tengo. Dos. Me falta algo. Tengo 10 balas, o las he creado automáticamente o las he cogido. No, pues venga. No. Venga, vamos a dejar esto. No, por aquí no hay. Yo creo que es por la derecha. ¿No es por aquí? A ver si es por aquí. Está cerrado. Bueno, por aquí tampoco hay. Las huertas de Luisa. Eso está cerrado. Esto no podemos llegar, creo. Que tiene pinta de acá por el norte, pero... Las huertas de Luisa, ¿dónde está la huerta de Luisa? Como si yo supiera dónde está la huerta de Luisa. ¡Ay! ¡Ah, vale! Casco viejo. Casco viejo este. Pues no pone nada aquí. Pozo. Me dan ganas de volver por donde he venido, pero si no es por aquí, vamos a probar por la izquierda. Yo he entrado, en esta casa no he entrado, ¿verdad? La grieta no he entrado. Debería entrar y mirar. Munición de escopeta. Ya te vamos a curar, ¿no? Estoy nervioso ahora, ¿no? Vale. Lo tengo. Vale, vamos a coger la escopeta. Escopeta tengo 6. Pues nada, vamos con 6. ¿Qué coño es esto? ¿Eso qué es? No. Tengo que avanzar a este tío, como sea. Va a pasar la barrila. Vale, ¿y ahora por dónde voy? ¿Por dónde será? ¿Podrían indicarme al principio al menos las donde están? Casco viejo este, pozo. ¿Puede ser que sea por aquí? Si me voy por arriba a la derecha, tengo que entrar en una casa para pasar por aquí. Ni idea. Bueno, venga, vamos a seguir por aquí. Por aquí.
No, por aquí no. A ver, estoy aquí dentro. Me tengo que ir. Qué nervioso estoy ahora. Aquí la más llena. Salgo, me voy para la derecha. Pero de ahí vengo yo. De ahí vengo yo. Yo creo que tengo que avanzar ese tío. Pero voy fatal de todo. Es que voy muy mal de todo. Los cartuchos me han durado nada. Hola, macho. Muy bien organizado. Mira por el nombre. Pero estos no son zombies, ¿eh? Hemos sido engañados. Estos son zombies de comando, pero de comando. Joder. Pues estamos muy preparados para la vida moderna. Joder, macho. Lo tenés como el culo, ¿eh? Están. Lo tenés jodido. Busca preparación militar, la han puesto este para esto. Ni idea, ya. Llegar ahí, seguramente ha activado la escría ahí. Venga, tenemos que ir por ahí. Supongo yo que se grabará solo, ¿no? Bueno, ¿puedo investigar un momento? Puedo investigar, ¿no? Puedo ir para atrás y hacer cosas guays antes de... A ver si me he dejado, porque he dejado cosas en el edificio rojo. A ver si puedo volver, seguramente no, pero bueno, yo lo voy a intentar. No tengo prisa, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Hay algo por aquí para coger? Ah, que te lo marca, si pasas por ahí te lo marca por si no has mirado para abajo. Pues espérate, vamos a volver para atrás y si no aparece ningún enemigo. Si la vieja del visillo... Nos ha abierto el camino. A ver, aquí he investigado. A ver, aquí he investigado. Vale, no he investigado. Y había una caja. ¿Eso qué era? Coño, era eso. Eran balas, ¿no? Vale, vamos a recargar. Vale. Bueno, no es de explorar, o sea, no es una videoaventura. O sea, una aventura con puzzles. Pero sí que es una aventura de acción que hay que explorar un poquito el terreno. Bueno, vamos a volver. Tengo tanta prisa por ir con mi nueva novia. Mi nueva novia, la vieja. A ver, aquí me he dejado cosas en este edificio. Vamos a coger todo lo que podamos. Mira, a ver, aquí me he dejado pólvora. Aquí hay un cajón sin abrir. ¿Esto qué? Crear munición. Vamos a cerrar. Vamos a ser educados. Aquí hay más cosas. Yo me deja de todo, ¿eh? Leche, con el follón que había aquí, cualquiera investiga. Vale, aquí a la izquierda, detrás, podría haber algo. Y digo, pues, no, mira, no, vale. Bueno, pues esto está quemado. Vamos a crear cosas. Venga, puedo crear. Medicamento, balas,
Bueno, ya tenemos 30, ya no tenemos tan poquita. Me voy a curar. ¿Cuál era el botón de cura? Me tengo que acostumbrar a estos botones porque es que antes... Cuando es que si en medio del follón te voy buscando sacos de harina... Ahora, lobo, punto débil la harina. Espérate, vamos a volver hacia atrás a más edificio. ¿Qué pone ahí? ¿Hay algo ahí? Ah, mal, una escalera. A la derecha hay un edificio rojo. No me quiero acercar todavía. A ver si podemos volver. Sí, harina. Maldita harina. Es mi punto flaco, harina. Ah, yo creo que esto se puede abrir. A ver si. Quiero ir a por lo del cajón. Lo que pasa es que, claro, por aquí no puedo volver. Habrá otro camino por aquí. ¿Cómo? Llave con insignia. Vale, no, creo que no podemos volver. Ahí está, hay un candado. Y no hay más edificios rojos. Nada más que aquel que nos viene de camino. Vaya, pues nada, venga, vamos a seguir. No hay otra. Bueno, hemos conseguido 30 balitas, que nos viene muy bien. Claro, y este edificio está en rojo, pero no puedo abrirlo. Está cerrado. ¿Se oyen cascabeles? Ah, vale, que es la mujer. Lucía, o no sé cómo se llama. En la vida y en la muerte damos gloria. ¿Hola? ¿Qué hace aquí? Es peligroso. ¿Qué demonios? ¿Me escucha? Eres tú, el padre de la niña. ¿Niña? Espere, habla de Rose. ¿Está aquí? ¡Rose! ¡Rosie! Está en peligro. Desde que Madre Miranda la trajo a la aldea, sucumbimos a la oscuridad. ¿De qué habla? ¿Los monstruos? La campana es mal augurio. ¡Ya vienen! ¡No! ¡Espere! ¡Y Rose! ¿Quién es Madre Miranda? Repica la campana. Pronto volverán. ¿Rose está aquí? Pero bueno, y nos dejan a, nos deja ahí tirado con los monstruitos. Y nos deja la tía ahí tirado, podía... Oh, grandes licas, monstruos lupinas de la leyenda. Rezo porque devoren nuestra carne. Rezo porque nos hagan pedazos. Muy rico, oye. ¿Eh? Examina tus notas. Notas. Amanecer del 9 de febrero. Bosque. Debería haber sido una noche como otra cualquiera. Sin embargo, Chris Redfield rompió mi cabo. Un momento. Yo esto no voy a leerlo. Plaza del pueblo. Encontré una aldea al salir del bosque, pero uno de los aldeanos fue atacado. Una especie de bestia se lo llevó a rastras. Conseguí sobrevivir a esa criatura, pero bueno, yo esto no me interesa leerlo. Del pueblo. Vale. Vale, no me interesa. Esas notas no aportan nada. Son como un resumen por si te queda un tiempo sin jugar y... A ver, abre. ¿Por qué no se abren estos cajones? Se deberían de abrir si el que estuviesen vacíos. Fácil de forzar. Vale, pues, fuérzala. Espérate.
No se puede usar esto. No se puede forzar. Necesito algo, una ganzúa. No tiene botón de golpeo. Creo que necesito una ganzúa. Por lo tanto, no tenemos por qué volver atrás. Porque edificio en rojo solamente me queda el de atrás, pero necesito algo. Tiene que ser una ganzúa o algo parecido. ¿Y un camino? Sí, pero ahora me aparecen bichos. Bichos nazis, Peter. Vale, no me he dejado nada, ¿no? Vale. Pistolita, por favor. Yo no es por nada, pero creo que la munición es escasilla. Vale, hay más edificios por aquí guays. Enfrente hay uno. Sí, necesito una ganzúa, así que es mejor seguir. Y no seas tan listo. Empezar a investigar demasiado. Porque esto está bloqueado, ¿verdad? Está bloqueado. O sea que la mujer se va en contra nuestra. Mapa. ¿Qué me quieres decir con mapa? Que exactamente eso, seguramente es lo que estamos hablando, que hay un camino para volver atrás. Pero tendremos que investigar las casas para averiguar algo, ¿no? Se puede abrir. Pólvora. Está cerrado por dentro. O sea que tendría que dar la vuelta y abrir. A ver por ahí qué hay. Vámonos para atrás. A ver si aquí hay objetos. Objetoides. No hay nada. Por aquí no hay nada. Bueno, tiene parte de... Al menos al principio parece que tiene como... Esto que es un edificio. Que un edificio aquí van a pasar cosas. Parece que tiene parte de exploración, pero una exploración muy de acción. O sea que no... Intenta que el ritmo no pare mucho. Toca. Necesitamos una palanquita. Una manivela. Que mala pinta tener esto. Que he cogido engranajes, ¿no? No puedo crearlo, ¿no? Tengo dos. Vale, me falta. Me pone dos y dos. Me pone dos y dos. Si no tengo, ¿por qué lo pone? Se puede abrir. A ver, ¿por dónde podemos entrar aquí? Está claro que para abrir esto tengo que hacer algo. Venga, vámonos por aquí. Hombre, encemente. No, no veía. ¿Lo que es? ¿Lo que es, coño? Ofrecemos a estas cabras protectoras para proteger a esta aldea y a sus habitantes. Yo no sé si ese animal precisamente contra los lobos. Quien quiera que las rompa sufrirá la ira de Madre Miranda. Bueno, las cabras montesas contra con los lobos cuando están bien coordinadas revientan lobos. Incluso uno contra uno. Pero no sé yo si yo elegiría ese animal para que me proteja. Vale. ¿Eso qué es? Este tipo de gama ha puesto una linternita. Tampoco hubiese pasado mal. Voy a investigar por aquí a ver si hay cosas guays. Espero que no vaya esto a tiempo, ¿eh? Una planta, hay un poquito de marihuana. Pasarnos un porrito con el potingue. Ah, vale, por ahí hay un camino. ¿Eso dónde va? Vale, nos tenemos que tirar por ahí, pero aquí... Hay que investigar algo más por aquí. Pero ahí parece que está abierto, ¿no? Plaza de la doncella, un segundo. Ahí abajo parece que hay un camino abierto para volver, ¿no? Por aquí.
Ah, verdad, que hay algo estrellado, ¿no? Sí, hay un rato. Ahí hemos cogido engranaje. Se supone que es por aquí, ¿no? Pues no, espérate. Por aquí. Vale, eso, había algo estrellado ya. Vale, venga. Bueno, pues debería de poner el obstáculo contra. ¿Dónde era? Mira, por aquí. Voy a comprobar la puerta antes de irme a la derecha. A ver qué. No sé si es una puerta, lo mismo es. Pone foto de familia, vamos a poner otra foto. Supongo que lleva al castillo. La foto de familia, vale, necesitamos dos engranajes. ¿Qué pasa por aquí? ¿Hay algo? Esa puerta está abierta, ¿no? Venga, vamos a entrar. Estamos aquí. Y el camino este sigue para arriba. Con la mitad. Las puertas estas. Tenemos 30 balas más las 10 que llevamos cargar. A ver si aquí conseguimos la ganzúa. Bueno, yo tengo que decir que yo me esperaba bastante más de este juego. Esperaba que fuera por las derroteras del 7. No me disgusta esto, esto es que para grabar. Pero necesito cinta. No, no. Bueno, que no. Espérate, vamos a investigar esta zona, que es una zona. Parece una zona segura. Relieve de doncella. ¿Eso qué? ¿Y esto no ocupa espacio? Un momento, un momento. Ah, vale, vale, vale. Vale. ¿Esto qué es? ¿Un mapa? ¿Qué? Cuando el desastre... Joder, espérate, que me lo anda fatal. Ahí. Ahí. Dice, cuando el desastre se cierna sobre la aldea, buscad los relieves. Uno está a cargo de la iglesia, el otro lo tiene Luisa Ionescu, la mujer esa que hemos visto, la iglesia. Ah, vale, que nos está indicando el cementerio y lo de Luisas. Luisas Bar, Luisas Bistro. Pues, vale, nos está diciendo, supongo. A ver, el cementerio. Tiene un pedazo de casa, tía. Yo creo que es una casa inventa, ¿no? Que es como la maqueta de Zulanda. ¿Qué es que pone ahí? Puerta exterior. Vale, el cementerio está aquí. Se supone que es la casa de Luisa esta. Pero que va, ¿no? Yo creo que ese mapa es una mentira. Hemos sido engañados en la iglesia. Pero esta es la iglesia. Estamos en la iglesia. Ya hemos cogido el relieve. Pero yo en el mapa no entiendo. ¿Puedo girar el mapa? No se puede. Se supone que el cementerio está aquí y la casa de Luisa es esta. ¿Será a lo mejor que está...? Pero esta casa es la de Luisa. Luisa. Luisa cojonuda. ¿Cómo, Luisa? No, vamos a grabar partida, que no quiero que me maten otra vez. Como un perrete. Pero vamos, somos inmortales. Esta gente reza... ¿Quién estrella? Estrella de Hollywood. A Pixar, a Red Dead Redemption, ya que más rezan. No sé lo que es. Venga, vamos a la casa de Luis. Según esto, según el mapa, estaba el cementerio. Un momento, me he investigado un poco más. Me he dejado algo por aquí. Ah, vale, el cementerio es este. La casa de Luis está más adelante, ¿no?
¿O no? Me lo he inventado. Oye, el del pozo se tienen que sacar cosas guay, ¿eh? ¿Ves? Se supone que está aquí el cementerio y la casa de... de Luisa. 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 Esta es la casa de Luisa, pero qué pedazo de casa tiene. Ándale. Esta es la casa de Luisa. ¿Qué casa más preciosa tiene Luisa? Buenos días, vengo por lo mío. Que seguramente es lo del cajón y no puedo abrirlo. Esto. ¿Cómo le eché? A lo mejor disparando. No. ¿Ves que necesito un instrumento? Me indica que le dé para abajo y aparece la rueda de selección. Entonces, que por cierto, no tengo ni un cartucho. Vale. No tengo ni un cartucho. Aquí no hay nada, aquí no hay nada. Tampoco hay nada. Ni en el suelo, tampoco hay nada. Pues venga, vámonos. Bueno, yo creo que está en la casa de Luisa, ¿eh? Casa cojonuda. ¿Qué casa más cojonuda tiene Rowell? Luisa, Luisa, Luisa cojonuda. ¿Cómo? A ver, oye, aquí no ni me he parado a ver a la moza esta con el escudo. Esta es la mascota de la ley. La mascota de la ley. ¿Se abre? No se abre. No, tampoco tengo mucho donde investigar, así que si no puedo tendré que subir arriba. Vámonos para arriba. Luisa, Luisa cojonuda. Como Luisa. No, ninguna. Que invite a lo del pueblo. Tenemos mucho dinero, coño. Te ronco, Vito ronco. Este rinconcito. A ver. No dejo huella. Ah, no. Necesito una llave. Con una criatura. De 6 alas. Vale, venga, vamos a buscar objetos que hayan dejado por la calle. Pues vamos a mirar otra vez el mapa, pero yo creo que esa es la casa de Luisa, ¿eh? Luisa. La tía cojonuda que tiene un pedazo de... chale, precioso. Ah, mira, por aquí ven con mi niño. Vale, la casa de Luisa no será esa. ¿Dónde estoy? Ah, que no, o sí. Yo sigo pensando que esa es la casa de Luis y que necesitamos lo de la herramienta. Necesitamos la herramienta, como decía la máquina baja. He traído la herramienta. ¿Eh? Empuja. ¿Cómo empuja? No puedo. Ya no podéis entrar. Desperdiciar un elemento de distracción. Soy el más listo del planeta. Aquí va a haber follón y acabo de eliminar algo que me iba a ayudar. A ver si puedo recogerlo todo antes de que se líe. Que se va a liar, ¿verdad? Vale, vamos a ver. Vale. Vale, pues con cuidadito. ¿Esto qué es? Mina. Abre el inventario y registra armas. Pero... munición de pistola. ¿Esto qué es? Ah, vale, que está aquí la mina. Parecía que... ¿Y esto qué significa? ¿Que puedo poner una mina? Equipa. La coloco aquí. Pero es que todavía no es follón.
No, pero la puedo dejar aquí abajo. Vale, la puedo dejar seleccionada. Bueno, voy a seguir investigando. Pólvora, me quiero. ¿Dónde está? Hay más cosas por aquí. A ver si me dan pronto la forma de hacer más cartuchos. Vale, por aquí no hay nada, por aquí no hay nada. No me voy a cargar esto porque si... si sirve para distraerlo un poco. Vale, tendré que salir y se activará el script, ¿no? O lo que sea. Acostumbré a los controles. No me hago de los controles. Vale, nos tenemos que ir a investigar más. A lo que haya enfrente, a ver qué hay enfrente. No hay nada. Me cago en la puta, ¿dónde está? Es que no está bien localizado y es un poco rollo porque tenés que buscar el movimiento de que haya por aquí, porque es que no se ve, no está localizado bien. Suena para las dos altas bazas igual. ¿Dónde está? Suena un poco por la derecha, pero muy poquito, ¿eh? Y ahora para la izquierda. Por aquí parece que está, ¿no? A ver. ¿Dónde está? No lo veo, ¿eh? Ah, bueno, a ver, ¿por dónde vamos? Que no me entero yo. Tenemos que ir por aquí. Ya, pues por aquí. Vale, por aquí no se puede. ¿Aquí dentro o qué? Vale, venga. Vamos por aquí. Venga, llegamos aquí a la cosa esta. Ahí está, está por ahí, está por ahí. Acá, asqueroso. Que si hubiese una forma de matarlo rápidamente. Hay dos, creo que hay dos. Yo creo que es mejor que corra, ¿no? ¿O qué? Aquí hay una casa, pero se me puedo matar. ¿Este? ¿Qué pone ahí? Pone algo, ¿no? Ahí. Abrir. Cierra la puerta. ¿De qué nada? Mi nueva novia. ¿Qué haces aquí? Esta visca no me gusta. Quieto ahí. Bueno. No nos hagas nada. Vale. Tranquilos. No voy a haceros daño. Solo me alegra ver a gente normal. ¿Habéis visto a más supervivientes? No. Están en casa de Luisa. No responde y la puerta está cerrada. Ah, pues no, esa casa, ¿eh? Es un forastero. Ah, pero le gusto, le gusto. Le gusto por mi mano cortada. Debemos salir de aquí. ¿Tu mi padre mano... puede andar? No. Un monstruo le atacó. Se está desangrando. Debemos ir a casa de Luisa. Shh, silencio. Veré cómo entrar. Quedaos aquí. No hagáis ruido. No os mováis hasta que abra la puerta. Busca refugio de casa de Luisa. ¿Qué hago? ¿Por aquí puedo salir? Vale. Vale. Hay algo más por aquí. Vamos a hacer cositas. Cositas guays, Peter. No tengo, o sí tengo. No, para esto no. Y para esto tampoco, no. Ni para eso, ni para eso.
Bueno, no vamos mal surtidos, pero... Pero bueno. ¿Y ahora? ¿Ahora sí? No sé. Espero que luego... A ver, ¿por aquí a dónde vamos? Hay un pozo, no es un pozo. ¿Cómo? Fluido. Vale, fluido ese. Creo que lo podemos... Ahí. Ya te lo mostré. Vale, ¿dónde, dónde estamos? Hay un pedazo de casa. Está la casa de Luisa. Esta sí es la casa que tú decías de la potentada Luisa. Luisa, Luisa. Tú eres cojonuda. Como Luisa, invita a Luisa, coño. Bueno, para grabar, para que... Relieve de doncella. ¿Cómo, cómo? Quitando uno de los tornillos. Parece que necesitamos un destornillador. Una especie de destornillador. Una especie, digo, porque lo mismo es una herramienta como la de Milagro de Petinto que usaban de destornillador en San Pancracio. No sé si abrí esta la otra. Vamos con la pistolita. Vamos con la pistolita, dale caña a esto. Tengo que ayudar a entrar a estos dos. A esos dos. Como leche se entra. Necesito la mi herramienta. Se puede abrir. Se puede abrir. Efectivamente, Wanda, ¿no? Abre. Y me tengo que enfrentar a los hombres lobos. ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Deprisa! ¡Deprisa! Venga, no seas dramático, ¿eh? Tú no abras tan pronto, que viene el hombre lobo. Ya era hora. Oh, de nada. ¿Qué es esa mierda? ¿Y ese que es cómico? No suele confiar en nadie. Lo siento. Estaremos a salvo, ¿verdad? Pues no sé. Mejor que ahí fuera, seguro. Una puertecilla de 1,90 m. ¿Sabes qué está pasando aquí? No tiene sentido. Madre Miranda siempre nos ha protegido, pero... No hay nadie. Ven. ¡Padre! ¡Ayúdame! Ah, me ha cogido el cuchillo. ¡Tenemos que entrar! Vale. Ayúdame. Pero que la ayuda... ¿Hola? ¿Hay alguien? Hola, caracola. A ti no te conocen. ¡Luisa! ¡Abre! ¡Soy yo, Elena! ¿Cómo? ¡Deja de gritar! ¡Te oirán los monstruos! Julian, cálmate. ¿Quién es? Un amigo. ¡Atrás! ¡Padre! ¡Por Dios, Julian! ¡Déjanos entrar! No. Olerán la sangre. ¡Nos pondrás en peligro! ¡Mi padre se está muriendo! No es mi problema. ¿Qué está pasando? Esta gente quiere que dejemos entrar a un moribundo. Vamos, esta gente son nuestros amigos. Venga, entrad. ¿Cómo se hace la tonta, Luisa? Así hizo su fortuna. ¿A ti dónde se la tonta? Tú no eres del pueblo. No. No seas xenófoba, xenófoba. Julian, por favor, haz algo útil y vigila. ¿A qué esperas? No seas xenófoba. Bien. Si Elena confía en ti, yo también. Entra, Ethan. Elena no ha dicho eso, pero vale. Acepto. Acepto. Espera, voy a ver al resto. Sí, 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 una potentad. Bueno, bueno, bueno. Venga, pues lo vamos a dejar aquí. Yo creo que lo vamos a dejar en un momento guay. ¿Vale? Antes de que nos manden a recoger cosas y averiguar cosas. Bueno, yo creo que el juego tiene cositas de Resident Evil, pero son como detalles, son como manchitas, pero la mecánica es muy de juego de acción. Sí, lo que tú has dicho, ¿no? Que si Resident Evil 7, que yo sí que reconozco cosas de Resident Evil 7, pero de una forma muy lejana, se podría haber llamado de otra forma, pues le pasa que es exactamente igual, es muy inconexo con el 7. Que no lo veo mal, ¿vale? Que están contando una historia. Lo que pasa es que Resident Evil, el argumento, no tiene puñetero sentido entre una entrega y otra.
en cada entrega cambian algo. Entonces, pues, no sé. A mí me está gustando, está bien, está entretenido, pero no más allá de ser un juego de acción ambientado en el mundo este de los pueblos, que le gustó mucho en Resident Evil 4. Que no sé qué pueblo de España visitarían, pero sería la hostia. Luisa, han vuelto a colarse, se han llevado más ganado. No creo que consigamos sobrevivir al invierno. Ernest ha desaparecido. No sabemos dónde está. ¿Es posible que Madre Miranda nos haya abandonado? Pues probable. Miranda es la del refresco. El refresco está bueno. Vale, vamos a investigar un poco más. Y ahora grabamos. Yo creo que si no grabo... es una pinta de que se va a activar algo. Vamos a grabar. Que no se nos gasta más. Que respiro bien. Soy una máquina. Madre Mirinda. De ahí hizo su fortuna. De ahí. Entra, los demás esperan. Entra, más. Buenas noches, bueno. ¿Quién coño es este? ¿Un forastero? ¡Vas a hacer que nos maten! Calla, Anton. Ayudó a Leonardo y a Elena. No necesitábamos ayuda. ¿Será yo asqueroso? Siéntate. ¿Son los que quedan? ¿De todo el pueblo? ¿Los que quedan? ¡Los que quedan! ¡No queda nadie! Un pobre, inválido, una estúpida, llorona de mierda. ¿Y tú? ¿Dejando entrar a un herido y a un forastero como si nada? ¿Y esperas que sigamos a salvo? ¡No estamos a salvo! ¿Se cae el alcalde? Cada desgraciado ahí fuera es carne picada. Este es de UGT. ¿Y mañana? Este es de UGT. Ahí con su vino, su gamba. Mañana estaremos muertos. ¡Como su puto marido! ¡Deja de llorar, Roxana! ¡Ya está bien! Esta casa ha protegido a mi familia durante generaciones. Borracho o no, todos sois bienvenidos y estáis a salvo. ¡A la mierda! Uy, 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 uy. ¿Puede decirme alguien qué coño está pasando aquí? No lo sabemos. Éramos una aldea tranquila y de pronto llegaron todos esos monstruos. Y no dejan de venir. Espera, Luisa. ¿Y tu marido? ¿Le han...? No. No, sigue ahí fuera. En algún sitio. Fue a por ayuda. Sí, sí, eso. Eso es. Fue a buscar ayuda. ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado? Por él. Por nosotros. Buena idea. Venid. Bueno, se me ha activado un anuncio. ¿Qué van a hacer? ¿Van a arrasar? Dioses, oíd nuestra voz. Juntos como uno en reverencia. Os invocamos en la oscuridad para entregarnos a nuestro destino. La luna de medianoche sobre alas negras se alza. Este es nuestro sacrificio. Y esperamos la luz del alba. En la vida y en la muerte, damos gloria, Madre Miranda. Ok, entra más sorda. El Peter está listo. Van a por allá. ¿Me ayudas, Elena, por favor? Son gente muy sorda. Esa oración la oí antes. ¿Dónde? Una anciana en el cementerio. Ah, sí. La vieja bruja. Está más loca que un cencerro. Pero hay sabiduría en su devoción. Y espero que la proteja como a nosotros. ¿Qué coño estás haciendo? Leonardo, ¿qué ocurre? ¿Estás bien? ¡No! ¡Elena, no! ¡Atrás! ¡No! ¡Déjame! ¡No! ¡Dios! ¡No! ¡Nos matará! ¡Debemos irnos! ¿No tenés arma, matarlo? ¡Ah!
Elena. ¡He dicho que no! Dios mío. Se ha cargado el pueblo. Lo siento, padre. ¿Y por qué no me lo defendí? Ese ya no era tu padre. Has hecho lo correcto. Elena, Elena, no. No puedes hacer nada. ¡Padre! ¡Todo se viene abajo! No podías salvarlo. Ya no era él. ¡Déjame! No. Nos vamos de aquí. Juntos. Se ha enamorado. Se ha enamorado. Tengo que salir de aquí. Bien, haber salvado perfectamente a lo del pueblo. Tenían armas y tenía. Y no creo yo que ese tío viejo fuera peor que los hombres lobos después. Un poco cogido con pincillas, ¿eh? El cargarse a todos esos personajes porque sí. Y a Luisa le ando pasaporte, pero tela, ¿eh? A Luisa que le den. Que le den a la vieja rica. Era buena, pero se merece la muerte. Era buena, pero se merece la muerte. Por fin. Han partido por la mitad y... Gráficamente el juego está bien. Yo esperaba mucho más del juego gráficamente porque el 7 sí que me sorprendió. En muchos aspectos. Pero este no... ¿Será porque lo estoy jugando a lo mejor en este sistema? Pero no me está llamando tanto la atención como en el 7. El 7 la verdad que impresiona. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Un saco de moneda. Ya decía yo. Ahí está el tesoro de Luisa. Una nota. Coge el destornillador del llavero si lo necesita. Del llavero. ¿Dónde está el llavero? Cogido destornillador. Tengo una mina. Espérate. Qué leche cogido, que no me ha dado tiempo ni a leerlo. Cogido. No tengo sitio en el maletín ya. Hay que reorganizar esto. Si tengo sitio. No me trae sitio. No, gráficamente está bien, ¿eh? ¿Vale? No sé yo si la PlayStation 4 puede dar un poquito más de sí, porque el Real Redemption es una obra maestra, ¿eh? Gráficamente es ¿cómo se ve la Play 4 en Real Dead en la leche? Ahora, yo esperaba que este fuera pues también impactante, pero no impacta. Y centra todas. Si atravesáramos esta pared. Ahora lo vamos a intentar, fíjate. Sí, porque la mecánica es una escena, o sea, un tramo de acción y después explorar. Por ahora hemos ido así. No creo que haya puzzle ninguno. Es explorar y... A ver, ¿por aquí hay algo? Porque ni nada. Aquí dentro hay algo. Necesito el destornillador del llavero. Vale. Y tengo el destornillador, yo no lo veo. Si hay algo aquí marcado. Del llavero, ¿dónde coño está el llavero? ¿A qué se refiere con llavero? ¿Se referirá a esta zona? Si hay por aquí algo que no he investigado. Yo para mí... Un momento, vale, que será un objeto... No. Un objeto de progreso, como en Visage. Bueno, objeto de progreso.
Eso sí, pimiento y ajo, por lo visto. Este pueblo está bien nutrido. A ver, aquí hay algo. No hay nada. A ver. ¿Dónde está el puñito de llavero? Yo por aquí no veo llavero. Llavero. Pues no está llavero por aquí. Por aquí tampoco. Por aquí tampoco. El sonido, lo que es el sonido globalmente está bien. Ahora, no está nada bien localizado. No, no sabes por dónde viene el sonido. ¿Habéis visto lo de los espejos? Aquí yo lo veo bien, que no refleja el personaje, porque es un gasto inútil de recursos. Supongo yo que a lo mejor en Xbox Serie X, a lo mejor sí que se refleja. Vale, pues yo no sé dónde está el llavero. Ah, moza. Intentar hablar con ella a ver si encontramos el llavero, porque yo creo que no tengo el llavero. Antes hemos cogido algo, pero no me ha dado tiempo a verlo y parecía un pólvora o eso, un engranaje. Espérate, nada. No tengo nada. ¿Dónde está la llave? A ver, ¿tú sabes algo? No puedo hablar con ella, ¿no? Llavero. A ver, seguro que no lo tengo, ¿no? Grano de cristal. Restos cristalizados de una criatura de grandes colmillos. Valioso. Será para una tienda o algo parecido que habrá luego. Y hay un llavero. Esto se abre. Aquí ni nada. ¿Dónde leche está el llavero? A ver, aquí. No se abre. No se abre. Que no, que no. Yo ya he registrado todo. Pero tú. Ahora vamos despacito por esta zona. Ah, este cajón no lo ha abierto, sí, ¿no? Sí, lo ha abierto todo. El llavero. Ay, ese cajón faltaba. Era este. Vale, vamos a observar esto despacito. Bueno, pero también tengo las llamas, ¿no? Vale, vale, vale. Culpa mía, culpa mía. Joder, el fuego avanza rápido. ¿Qué piensas hacer? Atrás. Saldremos con esto. Ethan, ¿estás bien? Estoy bien. Déjame salir. ¡El fuego! ¡No hay tiempo! Tenemos que subir. ¿Pero por qué ha ido para adelante, para atrás? ¿Atrás de la puerta, no? ¿Como de madera? ¡Arriba! ¡Rápido! ¡Acá, tú te escopeta! ¡Vamos!
Pues apagado. Tranquila, y no respires el humo. Lo sé. Gracias, Ethan. De verdad. Espero que tu familia esté bien. Yo también. Cuando salgas de aquí, las conocerás. Eran balas, eran dos cartuchos nada más. Pues vaya. Me encantaría. Vamos, aguantará. Se ha ligado. Hemos ligado. Pero... ahí, esa es la salida. Tú tienes pinta. Gracias a Dios. ¿Y ahora qué? La aldea está plagada de monstruos. No podremos con ellos, son demasiados. No digas eso. Te pondré a salvo mientras busco a mi hija. A ver, tío. Creo que está en ese castillo. No. Allí no hay nada más que sangre y muerte. Y no quiero esperar sola mientras... ¿Padre? Elena, no. Ya no es él. Créeme. ¡Elena! ¡Me está llamando! ¡Padre! ¡Espera, es peligroso! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Dame la mano! ¡Ethan, ve! ¡Salva a tu hija! ¡Elena, aguanta! ¡Agárrate! ¡Conter! Muerte instantánea, está bien. ¡Es que no puedo salvar a nadie! Inútil. Esto... Ana, muy inútil. Esto es demasiado. Esto se grabó automáticamente. Antes ha grabado automáticamente. Sale un puntillo ahí arriba. Bueno, venga, nosotros, nuestro que mata a hombre el lobo. Este de Resident Evil no tiene nada, absolutamente nada. El 7 tenía. Y de las colinas tienen ojos y así. Tiene una pinta de así. Y yo creo que para Resident Evil podría tener en sus orígenes o algo, pues. Sitio en la historia, pero esto. Ni pies ni cabeza. Solo falta la momia, el hombre lobo, el vampiro. Waterman y. Es una pesadilla. Y esto da un batiburrillo. ¿Qué está pasando todo otra vez? Eso es. ¡Joder! Con la mano rota, eso. Con la mano reventa. Pero bueno, no hay que tomarse en serio. Un videojuego y ya está. No pasa nada. Eso sí, los que sean. Hay gente que es muy fanática de. De esto. Una vampireza con grandes pechotes que nos dirija. Eso es lo que yo quiero en mi vida, una gran vampireza. Vale, ¿qué es lo que tenemos de arma? Vamos a recargar esto. Bueno, venga, vamos a guardar. Aquí ya no se puede. Vamos. Pechotes, culo. Viva, pechotes. Y ver los grandes pechotes. Los amos del mundo. Son los dictadores del mundo. Los grandes pechotes. Vale, por aquí no puedo salir. ¿Por qué? ¿Por qué? Por aquí no puedo. Ah, por aquí. Pues muy bien. No puedo. No puedo. Ah, vale, esto. Vale. Pero bueno. ¿Eso qué? Tengo. Eran dos para ir al castillo. A lo mejor podemos. Yo. Está liando. ¿Qué está diciendo? ¿Quién es? ¡Basta! ¡Madre Miranda! ¿Quién era? ¿Qué ha sido eso? Me cago en la mansera. Vale, están tocando las campanas, así que no sé si...
nos quedan cosas. Vamos a ir al... ¿Puedo marcar el sitio? No se puede marcar. Vale, tampoco es complicado. Venga, pues vamos por aquí. A ver si podemos llegar al castillo. Nos quedamos ahí. Vale, ¿dónde estoy? Estoy ahí. ¿La iglesia dónde está? ¿Está por aquí la iglesia? Yo para mí que la iglesia está por aquí. Ah, vale, sí. Todavía no llego. Muerte. ¿Eh? Sí. La muerte les ha visitado. Oye, pues me cae bien. ¿Quieres tomar una copichuela conmigo? Menudas carabelas tienes. Bueno, venga, vamos a entrar aquí. Voy a grabar. Vamos a grabar. Vamos a intentar llegar a... al castillo. Bueno, por ahora no ha sido complicado. Me han matado, pero... os activó un script. Vale, ¿qué más tengo por aquí? Pero está en rojo la iglesia. Tengo cosas que quitar con el... la nueva herramienta, destornillador. Bueno, para grabar. Y queda algo por aquí. La nota. Hay algo más aquí. ¿Puedo meterme por aquí? No puedo. Porque está en rojo. ¿Será por el tema de la máquina de escribir? Supongo yo. Bueno, esto está por aquí. Yo creo que deberíamos de volver y el cajón. Y hacer las cosas. O por la nota. Puede ser que sea por la nota, pero... Que haga una pista fija, pero... A ver. ¿Qué es? ¿Qué era lo de este? ¿Esto se puede hacer algo? No puede hacer nada. A ver. Vale. Vale, venga, vamos al cajón de la casita de aquí. A ver qué hay. Hay cosas guays. Un libro de recetas de Arguiñano, ¿eh? Vale, con el destornillador, por lo visto, es de un solo uso. Necesito una ganzúa. Pues venga, vamos a poner los relieves, que los dos. No ha mirado. Vale, este es el demonio. Vamos, esto es un puzzle. ¿En serio? Me tienen que obligar a hacer el chorrata. Solo sangre y muerte. ¿Eh? A ver, ¿me lo puedo cargar? ¿Vivo? Hostia, pues aquí no quedan cosas los cuervos. Buah, me dan como punto algo, no sé lo que será. He dicho buah. Oh, qué bonito, esto se ve guay. Estas partes están como... están muy trabajadas. Vamos a coger la escopeta. Bueno, no. No seamos cagones. Vale, aquí hay mapa. Todavía no. Pues no hay muchas cosas aquí que... A ver qué pone aquí. Nada, aquí no pone nada. Es de adorno.
por dentro, será por fuera, ¿no? Vale, va a ver qué nos hace falta. Vaya, vaya. Pensaba que no quedaba nadie. Debes de ser de los duros. Ah. ¿Quién eres tú? Oh, no eres de aquí. Mucho mejor. Madre Miranda estará encantada. Bueno, esto definitivamente se reside en Evil Noes. Ya hace mucho tiempo, ¿no? Pero... Deja de quejarte, ya queda poco. Sí, 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 sí. Estaba colgado. Estaba colgado, sí, sí. Sí, sí. Maldita el mortal factor. No es de utilidad para nadie. Y a mis hijas les encanta jugar con estos forasteros. Es más, te aseguro que si entregas el mortal a los dibujos, mis hijas y yo preferimos una canción. Tú solo. ¿Quieres? ¡Callaos de una puta vez! ¿Dónde? Solo quieres joderlo en privado. ¿Qué gano yo con eso? Dámelo y montaré un espectáculo inolvidable. ¡Oh! Serás vulgar. ¿De qué nos sirve el pan y el circo? Oh, qué pechata. Su sufrimiento está asegurado. Sí, claro. Y si un hombre pierde la verga en el castillo, bla, bla, bla. He oído vuestros argumentos. Algunos menos convincentes que otros. Pero he tomado una decisión. Heisenberg, su destino está en tus manos. Madre Miranda, debo protestar. Heisenberg no es más que un crío y su devoción es cuestionable. Dame el mortal a mí y me aseguraré de prepararlo. ¡Cierra el pico y admite tu derrota! Búscate la comida en otro sitio. ¡Silencio, niño! Los mayores están hablando. Yo soy el niño. Tú eres quien protesta la decisión de Miranda. No sabrías lo que es la responsabilidad, ni aunque estuvieras soldado. ¡No, sigue creciendo! ¡A ver si el ego te cabe en ese cabezón! En mi opinión no importa. ¡Silencio! Mi decisión está tomada. Se acabó la discusión. Recordad de dónde venís. Gracias, padre. ¡Lycans y caballeros! Gracias por esperar. ¡Que empiecen los juegos! Veamos de qué estás hecho, Ethan Winters. ¡Prepárate! ¡No, espera! ¡10! ¡9! ¡8! ¡7! ¡6! 5, 4, 3, 2, 1, ¡adelante! ¡Oh, joder! Eso es. Corre por tu vida. ¡Muy bien, Ethan! ¡No, no! Como dicen. Oh, no pensarías que te dejaría ir, ¿no?
Tengo que entretener a Donna y a Moro. Así que es la hora del grandioso y sangriento gran final. ¡Ay, eso! ¡Ya la toma la carnera fresca! Había un hueco ahí, había un hueco. Venga, tenemos que reiniciar todo esto. Venga, nos pasamos esto y cuando llega un punto de guardado, ahí lo dejamos. No parece muy complicado, la verdad. ¡Joder! ¡Eso es! ¡Corre por tu vida! Me da un poco de penilla que desde que se han caído algo que tiene personalidad. No tenía personalidad. ¡Muy bien, Ethan! ¿Entiendes todo? Un vino en la que sepa. ¿Aún con vida? Impresionante. ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡Madre mía! ¡Eres tan fuerte como dice! ¡Oh! ¿No pensarías que te dejaría ir, no? Tengo que entretener a Donna y a Moro. Así que es la hora del grandioso y sangriento gran final. ¡Nada como la ternera fresca americana! Por poco. ¿Esos monstruos tienen a Rose? Qué bien. Me han dejado toda la arma y todo. Pero bueno, que gente más tonta. Me han dejado con todo, ¿eh? Bueno, está bien, está bien. Me han dejado hasta arriba. Un momento. Vamos a ir con la escopeta. Tengo estucha. No tengo. Vamos con esto. Vale. Que claro, si le hubiesen puesto alguna clase de apellido a este juego, tipo de villa, la aldea y cualquier otro nombre, como para diferenciarlo de lo que es Resident Evil. Pero claro, al relacionarlo, tampoco lo han llamado Resident Evil 8. Bueno, sí, ¿no? Sí lo han llamado así. ¿Qué coño? Bueno, pues se lo han cargado, vamos, definitivamente. Tendrán que hacer otro reinicio. Yo no sé si la gente acepta eso. Que no está mal el juego. No es un mal juego, pero... Claro, lo que pasa es que si atrae a gente con el título, pues se pueden sentir decepcionados por encontrarse pues una especie de arcade, no de videoaventura. Bueno, habrá algo por aquí, guay. Hay mapa. Vamos a superar esto. Le he estado esperando, señor Winters. ¿Cómo sabes mi nombre? Todo aquel con dos orejas ha oído acerca de usted. Un héroe en busca de su hija.
Diría que el castillo parece sospechoso. Sí, y tú también. Solo soy un humilde mercader. ¿Aquí? Ah, disculpe mis modales. Soy el duque. Hagamos negocios. Armas, munición, medicinas, lo que necesite a su disposición. Si solo quiere mirar, no se contenga. Vale. Por favor, échele un vistazo a mis novedades. Mejorar armas. Dice, aumenta el tamaño del inventario aumentando el número de espacios. Esto parece interesante. ¿Cuánto tengo? Pues si no tengo nada, no puedo comprarme nada. Tengo 1450 euros aldeanos. No puedo comprarme absolutamente nada. A ver, de mejorar armas. Nada, está carísimo todo por culpa de Sánchez. Me cago en Sánchez. No me haga caso. Bueno, esto parece más con el monedero del duque. Ah, puedo venderlo esto. Espérate, tengo uno, ¿no? Solo tengo dos. Vale. Medicamentos, yo no quiero vender. Hostia, ¿qué coño vendía? Así las calaveras. La mina, le vendo la mina. A ver, si me hace falta, sí, si no, no. Vale. Mejorar armas. No puedo mejorar nada. Es una buena inversión, Ethan. Nada, puedo. ¿La calavera? Sí, hombre, claro. Calavera sí, ¿no? ¿Para qué me sirve la calavera? Bueno, ya he vendido. Abastecerse es la prioridad absoluta. Hombre, absoluta, amigo mío. Por lo que veo, las calaveras no se pueden comprar, ¿no? Tengo 3.000. ¿Puedo mejorar diagrama de munición de escopeta? Esto sí me interesa. La escopeta sí. Y la escopeta, la pistola sí, me puedo mejorar un poco. Espérate, voy a comprar munición de escopeta. ¿Qué compras? Es algo que solía decir un viejo amigo. He notado su interés en eso. Y vamos a gastar en mejorar, porque esto no puedo, ¿no? 560, vamos a mejorar la pistolita. Nos gastamos todo lo que nos queda. Ya, pero no puedo. Va, súper caro. 6.000, 3.000, 8.000, no puedo hacer nada. Hay otro arma ahí, ¿no? Se me dan bien las modificaciones de armas y no le cobraré mucho por ellas. No, coño, no que va. Vale, de momento me tengo que conformar con esto. ¡Hasta pronto! ¿Qué necesito para esto? Chatarra y pólvora. Bueno, no hacen falta. No puedo hacer munición de escopeta. Hombre, supongo yo que pasándote el juego o haciendo algo, te darán en algún momento munición infinita de escopeta. Si son justos con la propia mecánica del juego. Vamos a entrar al castillo. A ver si se puede guardar. Perfectamente, está mucho. Míralo, la vieja del visillo. A ver. Rose está aquí. ...5 de enero... Radnik entrega de un varón y tres hembras. 28 de enero... Madre Miranda, reunión con la señora Dimitrescu. 1 de febrero... El duque, reunión de negocio. Pues lo tiene bien organizado todo. No se va a olvidar nada, ¿no? ¿Esto qué es? Esto parece un cristal, ¿no? Vale, quiero pólvora. Dame pólvora, llámame tonto. ¿Algo más? ¿O te puede haber utilizado el cuchillo? ¡Qué tonto soy! ¡Qué tonto!
Vale, toca. Dice, tres hijas, Bella, Cassandra y Daniela. Oh, pero qué fechas sois. Qué ruidos. Tiene pinta de que eso se va a romper. Vamos a investigar la puerta, que diría que no se abre, ¿no? No se abre. Vamos a investigar, sí. No puedo saltar, el salto automático. Hombre, Winky Polo, ¿qué pasa, tío? Feliz Navidad, Winky Polo. El jarrón. El jarrón. Salchicha embalada. Salchicha para ti, Winky Polo, también. Muchas gracias por tu ofrecimiento, pero salchicha para ti. ¿Qué pasa? ¿Ha sido una Navidad bonita? Feliz Navidad. Ah, pasta, pasta. Los jarrones son pasta. Hay una. Vale. Nada, no pasa nada. Hay que activar la electricidad. Lo típico. Nuestro némesis. La electricidad. Oye, pues estas velas iluminan muy bien, ¿eh? Qué bárbaro. Qué bien iluminan las velas. Dale el orden. Oh, qué barroco todo. Muy barroco. Así que celebráis al gordo asqueroso ese. Maldito gordo cabrón. Maldito gordo cabrón. Pues enhorabuena, enhorabuena, los premiados. Qué colección de películas y qué libro. Un libro interesante. Te han regalado Capital. Qué bárbaro. Se escucha un grito muy guay. ¿Qué es? Vale, ni hay jarrones. Ay, aquí hay una puerta, pero yo entro por ahí o entro por aquí. Oye, qué chulo, eh. Está chulísimo. Mira, aquí hay una máquina. Vaya, pues vamos a guardar aquí. Todo lo que es una recopilación de muchas historias. Entonces, o muchas historias unidas por una trama y por una serie de ideas. Bueno, venga, vamos a dejarlo aquí. Yo creo que he jugado bastante como primer contacto. Ha estado chulo. No tiene nada que ver con Resident Evil. Desde luego se han cargado todo el sentido, si hubo alguna vez algún sentido, de esta saga, ¿vale? No me gusta decir franquicia. Desde luego, decir franquicia parece que lo que he dicho antes, ¿no? Un McDonald's o algo parecido. Entonces, pues lo voy a jugar, sí, pero yo creo que voy a jugar antes el 7. El 7 es mucho más interesante que este, la mecánica. Hace mucho tiempo, una niña fue con su madre a coger vallas para su padre mientras él trabajaba. Ten prudencia y acuesta a tu hija.